Bienvenidos a este emocionante viaje por el mundo animal. Hoy nos adentramos en el fascinante universo de las víboras del Gabón, unas criaturas misteriosas y cautivadoras que habitan en la selva tropical de África subsahariana. ¡Comencemos! Desde las exuberantes selvas del Congo hasta las profundidades de los bosques de la Guinea Ecuatorial, las víboras de Gabón se encuentran dispersas por todo el continente africano, adaptándose a una variedad de entornos tropicales. Las víboras de Gabón se camuflan perfectamente entre las hojarascas del suelo del bosque, con su piel adornada, con patrones únicos y una anatomía que las convierte en maestras del sigilo y la caza. Las víboras del Gabón presentan una anatomía impresionante y distintiva, con una longitud adulta promedio de aproximadamente 1,20 m, aunque se han registrado ejemplares de hasta 2,20 m o más. Estas serpientes imponen su presencia en su hábitat. No solo son alargadas, sino que también pueden pesar hasta 10 kilogramos, lo que las convierte en una de las serpientes más pesadas. Su anatomía se caracteriza por una cabeza triangular distintiva con cuernos rostrales prominentes que les otorgan una apariencia intimidante. Los colmillos de las víboras del Gabón pueden alcanzar hasta 5 centímetros de largo, siendo armas temibles para la caza y la defensa. Además, su cabeza presenta una línea muy oscura en el centro y dos puntos oscuros encima de cada lado de su mandíbula, contribuyendo a su camuflaje y a su aspecto único. Las escamas de las víboras de Gabón son otro aspecto fascinante de su anatomía. Mientras que la mayor parte del cuerpo está cubierta de escamas con crestas y quillas, hay algunas filas de escamas en la parte inferior de ambos lados que son lisas, lo que puede proporcionar un mejor agarre en las superficies. Se estima que entre 28 a 40 filas de escamas en la parte media del cuerpo, con un promedio de 125 a 140 filas en el lado ventral. Esta estructura escamosa contribuye a su capacidad para moverse a través de su entorno natural con facilidad. El patrón de color de las víboras de Gabón es otro aspecto distintivo de su anatomía. Con un color base que suele ser marrón o morado, estas serpientes presentan formas cuadrangulares amarillas perfectamente alineadas sobre el centro de su espalda. Estas formas se intercalan con espacios de color marrón en forma de reloj de arena, creando un patrón único y llamativo. Además, en los laterales del cuerpo se observan patrones triangulares de color marrón o morado, con manchas amarillas y moradas entre ellos. Este diseño no solo es visualmente impresionante, sino que también les permite camuflarse efectivamente en su entorno. El comportamiento de las víboras de Gabón es fascinante y está adaptado a su entorno en las densas selvas tropicales de África subsahariana. Estas serpientes, a pesar de su tamaño imponente y su reputación temible, son criaturas cautelosas y nocturnas que prefieren mantenerse alejada de los humanos y otras amenazas posibles. Una de las características más notables de su comportamiento es su naturaleza solitaria. Las víboras de Gabón suelen ser animales solitarios que buscan su propia comida y refugio. Pasan gran parte de su tiempo escondidas entre la densa vegetación y la hojarasca del suelo del bosque, donde se camuflan perfectamente gracias a sus patrones de coloración distintivo. Esta estrategia les permite pasar desapercibidas mientras acechan a sus presas. Las víboras de Gabón son nocturnas, lo que significa que son más activas durante la noche. Al anochecer salen de sus escondites en busca de presas, aprovechando la oscuridad para cazar de manera más efectiva. Durante el día suelen descansar y evitar el calor del sol, permaneciendo ocultas para evitar la detección por parte de depredadores potenciales. Cuando se sienten amenazadas, las víboras de Gabón tienen un comportamiento defensivo característico. En lugar de atacar inmediatamente, prefieren adoptar una postura defensiva, elevando la cabeza y el tronco del suelo en un intento de parecer más grandes y amenazadoras. También pueden emitir un fuerte siseo para advertir a los intrusos de que se mantengan alejados. Solo recurren a la mordedura como último recurso cuando se sienten acorraladas o amenazadas. En términos de actividad de caza, las víboras de Gabón son depredadores sigilosos y pacientes. Se esconden en la hojarasca del suelo del bosque y esperan pacientemente a que pase una presa desprevenida. Cuando detectan el movimiento de una presa potencial, se lanzan rápidamente y con precisión, utilizando sus colmillos largos para
inyectar veneno a su presa. Este veneno paraliza a la presa y facilita su posterior digestión. Las víboras de Gabón son depredadores altamente especializados que se alimentan principalmente de pequeños mamíferos, aves terrestres, ranas y sapos. Su dieta versátil les permite adaptarse a una variedad de presas disponibles en su hábitat, lo que las convierte en cazadoras eficientes y oportunistas. Una de las principales presas de las víboras de Gabón son los pequeños mamíferos, como roedores y musarañas. Estos animales constituyen una parte significativa de su dieta y son cazados con frecuencia debido a su abundancia en los bosques tropicales donde habitan las víboras de Gabón. Con su aguda visión y su excelente sentido del olfato, estas serpientes son capaces de localizar a sus presas incluso en la oscuridad de la noche. Además de los mamíferos, las víboras de Gabón también se alimentan de aves terrestres, como francolines y palomas. Estas aves son capturadas cuando están en el suelo buscando alimento o descansando entre la vegetación, momento en el cual las víboras pueden aprovechar su camuflaje para acercarse sin ser detectadas. Otra presa común de las víboras de Gabón son los anfibios, especialmente ranas y sapos. Estas criaturas son cazadas en los arroyos y charcos cercanos a su hábitat, donde las víboras pueden emboscarlas y atraparlas con rapidez gracias a su velocidad y agilidad. Aunque las víboras de Gabón son conocidas principalmente por su dieta carnívora enfocada en estos animales, ocasionalmente también pueden consumir otras presas, como pequeños reptiles o insectos. Esta flexibilidad de su alimentación les permite sobrevivir en un entorno donde las oportunidades de caza pueden ser variadas y cambiantes. Las víboras de Gabón tienen un proceso de reproducción fascinante que incluye un ritual de apareamiento y un periodo de incubación antes de que las crías nazcan vivas. Durante la temporada de lluvia en África, que generalmente ocurre entre septiembre y diciembre, las víboras de Gabón se vuelven más activas en términos de apareamiento. Este proceso comienza con la hembra emitiendo señales químicas y comportamentales para atraer a los machos. Estas señales pueden incluir la liberación de feromonas y ciertos movimientos corporales. Una vez que un macho detecta estas señales, se acerca a la hembra y comienza un ritual de cortejo que puede involucrar movimientos corporales específicos y la exploración de su entorno cercano. Una vez que la hembra y el macho han establecido un vínculo, proceden al apareamiento. Este proceso puede durar varias horas y a veces días, durante los cuales el macho inserta su hemipene en la cloaca de la hembra para la transferencia de esperma. Después del apareamiento, la hembra entra en un periodo de semigestación donde los huevos son llevados dentro de ella, que puede durar alrededor de 7 meses. Durante este tiempo, la hembra se preparará para dar a luz y proporciona cuidado a las crías en desarrollo dentro de su cuerpo, siendo animales ovovivíparos. Finalmente, cuando llega el parto, la hembra da a luz a una camada de crías vivas, que puede variar en número, pero generalmente oscila entre 30 y 40 crías en un solo ciclo reproductivo. Estas crías nacen completamente formadas y están listas para enfrentarse al mundo exterior. Tienen aproximadamente 30 centímetros de largo y ya muestran los patrones de color característicos de los adultos en sus escamas. El proceso de reproducción de las víboras de Gabón es un ejemplo fascinante de la adaptación y supervivencia en el entorno tropical del África subsahariana. Su capacidad para reproducirse con éxito y dar a luz a una camada numerosa de crías vivas contribuye a la perpetuación de la especie en su hábitat natural. La longevidad de las víboras de Gabón puede variar según diferentes factores, como las condiciones ambientales, la disponibilidad de alimentos y la presencia de depredadores. En cautiverio, donde pueden recibir cuidados especializados y estar protegidas de amenazas externas, se estima que pueden vivir alrededor de 18 años en promedio. Sin embargo, en su entorno natural, la longevidad puede ser más variable y difícil de determinar debido a diversos factores, como la competencia de recursos, la presión de depredadores y la disponibilidad de refugio. Hablando de depredadores, las víboras de Gabón tienen una posición privilegiada en la cadena alimentaria y, como tales, no tienen muchos depredadores naturales. Su tamaño, su camuflaje efectivo y su veneno letal actúan como un mecanismo de defensa eficiente contra la mayoría de los depredadores potenciales. Sin embargo, hay algunas especies que pueden representar una amenaza, especialmente los grandes depredadores que tienen la fuerza y la capacidad para someter a estas presas, como las aves rapaces grandes, que podrían ser capaces de cazar y alimentarse de la víbora de Gabón juveniles o vulnerables. Aunque tienen pocos depredadores naturales, las víboras de Gabón han evolucionado con una serie de adaptaciones que les permiten evitar la detección y la depredación. Su capacidad para camuflarse en su entorno
y permanecer inmóviles durante largos periodos de tiempo les ayudan a pasar desapercibidas para los depredadores potenciales. Además, su veneno potente les proporciona una línea adicional de defensa contra cualquier amenaza que pueda enfrentar. Estas adaptaciones han contribuido a la supervivencia y al éxito de las víboras de Gabón en su estado natural. En cuanto a su estado de conservación, las víboras del Gabón se clasifican como vulnerables en la lista roja de la UICN. Esto se debe principalmente a la pérdida de hábitat debido a la deforestación y la degradación del medio ambiente en toda su área de distribución en África subsahariana. La conversión de los bosques tropicales en tierras agrícolas, la explotación forestal y otras actividades humanas han reducido el hábitat adecuado para estas serpientes, lo que ha llevado a una disminución de sus poblaciones. El rol de la víbora de Gabón en el ecosistema es crucial para mantener el equilibrio natural. Como depredadores tope, desempeñan un papel importante en el control de las poblaciones de pequeños mamíferos, como roedores y algunas aves, lo que ayuda a regular el tamaño de estas poblaciones y evitar la proliferación de especies que podrían convertirse en plagas. Al controlar las poblaciones de presas, las víboras de Gabón contribuyen indirectamente a la salud y la estabilidad de los ecosistemas tropicales donde habitan. En términos de beneficios para la humanidad, las víboras de Gabón ayudan en el control de plagas al mantener a raya a las poblaciones de roedores que pueden dañar los cultivos agrícolas y propagar enfermedades. Además, estas serpientes también tienen un potencial valor económico y científico. Su veneno, que es altamente tóxico y contiene una variedad de componentes bioactivos, ha despertado el interés de los científicos en la búsqueda de posibles aplicaciones médicas, como el desarrollo de medicamentos para tratar enfermedades humanas como el cáncer y trastornos cardiovasculares. Sin embargo, el veneno de las víboras de Gabón también representa un riesgo para la salud humana. Las mordeduras de estas serpientes pueden ser mortales si no se tratan rápidamente con el antídoto adecuado. Además, las mordeduras pueden causar complicaciones graves, como daño tisular, hemorragias internas y difusión de órganos. Por lo tanto, es importante que las personas que viven en áreas donde habitan estas serpientes estén bien informadas sobre los riesgos y tomen medidas adecuadas para evitar encuentros peligrosos. Y ahí lo tienen, amigas y amigos. Espero que hayan disfrutado de este fascinante viaje al mundo de las víboras de Gabón. ¿Qué les pareció más interesante? ¿Su impresionante anatomía, su intrigante comportamiento o su papel crucial en el ecosistema? Recuerden dejar sus comentarios abajo, darle like si les gustó el video y no olviden suscribirse al canal para más contenido emocionante como este. Gracias por acompañarnos. ¡Hasta una próxima aventura!